Aunque no sé si comeré algo porque creo que voy a tomar una manzanilla. O sea, hoy tengo el estómago. He vomitado esta mañana, incluso un café. Lo he vomitado. Me encuentro bastante mal del estómago. Hoy es muy mal día de estómago. Fatal. Pero bueno. Y pues eso, voy a hacer el bocata Alonso. Hoy tenemos cumple de un copi de Alonso, que va a hacer pues unas actividades en un pinar, que hay ahí unas pistas y demás. Esperemos que, a ver, la temperatura es buena, pero hay unas nubes ahí un poco rarunas. Esperemos que nos permita disfrutarlo, porque a mí la verdad es que cuando lo dijo la mamá del peque, me parecía una super idea. Yo decía, joder, pues me parece super idea, porque al final están al aire libre y a estas fechas todavía hay algún día que se pueda aprovechar. Y bueno, pues nada, le voy a ir a buscar, aunque va a poner merienda y eso, le llevo un bocata porque sale muerto de hambre, ya lo he dicho siempre. Así que nada, le voy a preparar el bocata y como es viernes le mando chorizo, que le encanta el chorí, pero si por fuera me han dado todos los días chorizo, pero no puede ser. Y entonces los viernes sí le hago chorizo. Le pongo un poquito de pan con aceite y chorizo y le haré un bocadillo, y porque luego pues tampoco es de comerá, supongo, pero vamos, que dejar de comer por haber comido tampoco pasa nada, y si no, pues para cenar yogur y a la cama, que vendrá reventado y no de mierda. La verdad es que como estoy con el estómago tan mal, no tengo muchas ganas, pero a ver, me apetece el plan, pero claro, como no me encuentro muy bien, pero bueno, pasaremos la tarde. La cacafú que traías, no lo sabe nadie. Tenías medio pinar entre las uñas. Amigo. ¿Y qué tal te lo has pasado, Valor? Súper bien, se lo ha pasado súper bien. Nos lo hemos pasado súper bien. Y ahora tienes nada de hambre, ¿no? Un vasito de leche y ya. Mucho hambre. O sea, mi hijo cuando va a los cumpleaños no come. ¿Adónde estáis? Y como no come tarta, pues no le gusta la tarta. ¿Quién apaga la luz? Tampoco, pues. ¿Quién apaga la luz? Ahora tengo que hacer cera, que me apetece hacer cera. ¿Quién apaga la luz, por fin? ¡Turuleto! Que estás metido debajo de la toalla. Oye, te has duchado muy bien, te has aclarado muy bien el pelo hoy. Give me five, baby. ¡Au! ¿Es chicken room? ¡Chu! ¿Es la una? ¿Cuál? La una ya. ¿Aceituna? Ya se desapareció porque ya la hemos visto. Mira que lleva. ¿Qué le thank you.
están aquí los sándwiches. Cariño, ten cuidado que te puedes quedar frío. Ponte la ropita y estar en casa, ¿vale? Vale. Albornoz. Traje de neopreno. Toalla. Monedas. A ver, si aquí tenemos todo esto, las gafas, el gorro. Oye, tú, no me repitas, chavalito. A ver si hay champú, gel, crema suficiente. Lo que rellenan. Crema. Champú, perfecto. O sea, está nublado. Mira qué pelos. Bueno, estoy retirando calcetines. Voy a quitar el globo este de ayer, porque es que si no, no me veis. Me voy a meter con ropas de Alonso. Estoy retirando calcetines y organizando, porque hay muchas cosas que no nos valen. Y voy a mirar, voy a retirar cosas y voy a sacar de la talla 7, que tengo cosillas de la talla 7. Se me va el teléfono, no te caigas, rey, vale, guay. Voy a retirar cositas pequeñas y voy a subir cosas de la talla 7. Voy a traer, sacar cosas de la talla 7 que tengo. Y pues esto es, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer esto, muchísimas.
O sea, es como que me comía esto, a mí me comía, porque a mí me da TOC no tener las cosas como yo quiero tenerlas. Me da mucho TOC. Y necesitaba hacerlo, o sea, necesitaba hacerlo ya. He perdido dos calcetines. Y es lo que estoy haciendo. Este es mi plan de hoy. Que os digo que me relaja, me ayuda a desconectar y me da paz mental una vez que lo termino. Pero es que tiene tantas cosas que no le vale, os lo juro. Él está almorzando con su padre y le voy a decir a su papi que me haga un café para almorzar. Tengo la cabeza como un tambor hoy. ¿Veis? De este tiempo tan divino que tenemos. Aquí estoy con calcetines. Estos son pinkies, estos son otis deslizantes, camisetas interior, calzoncillitos. Y ahora me voy a poner con este lado. Este es el hueco donde Alonso pone la ropa de estar en casa o el pijama. Como veis, hoy lo he doblado. Fenomenal. Lo ha doblado para matarlo. Estoy agotada, o sea, no he parado ni todo el día haciendo cosas en casa, limpia, no sé qué, no sé cuánto, todo. Agotada. He quitado ropa de Alonso, he sacado otra, he guardado otra, he cambiado de sitio, lo he sacado, lo he planchado, lo he lavado, lo he colocado, lo he... Estoy agotada. Voy a hacer unos sándwiches para cenar y a la cama. Que mañana madrugamos porque volvemos a tener natación. Maravillero, voy a volver a mis cafés. Lo mejor de la natación de los sábados es los cafés que ponen en esa cafetería donde vamos a tomar café cuando Alonso, mientras Alonso está en natación, que son lo más rico del mundo mundial, os lo juro. Me voy a hacer unos sándwiches para pillar el sofá. Rápidamente. Vaya sábado, sin parar. Pero oye, qué bonito los cajones, que yo siempre los tengo colocados, pero los recoloco y como que los veo mejor todavía. Estamos allí. Que yo ya te llevo el cafecito limpio y todo. Ya viene el duchado. En la piscina, duchados. ¿Vale? ¡Vale! ¿Me beso?
¿Cómo vas a nadar? ¿Como un tiburón? No, voy a nadar como lagarto. Ah, pero es que lagar nada. Nada, ah, vuela y demás en seres. Tiene aletas. ¿Qué buscas? Es que te digo como te, por dónde tiene aletas. ¿Por dónde? Por la espalda, por aquí. Rápido hasta 1000 kilómetros por hora. 1000 kilómetros por hora. Increíble. La cuenta de Vinted de Alonso es benéfica. Yo creo que os lo he contado muchas veces. Entonces, Alon, vete a hacer la cama. Es que necesito ayuda. Vale, empieza y yo te ayudo, ¿vale? O sea, ya todo el fin de semana como una lapa, os lo juro, como una lapa pegado así todo el día. Mamá, mamá. Bueno, ¿qué os decía? Es benéfica. Entonces yo tengo precios realmente irrisorios. Entonces lo que se va vendiendo, pues que se vende 37 euros, pues yo redondeo y hago ese mes una transferencia de 40. Y así, ¿no? Bueno. O de 50, pues depende. Bueno, la cosa es, creo que me habéis entendido, que me enredo. Y entonces, claro, yo no tengo tiempo de estar negociando. Entonces, yo, el precio que pongo es el precio como mínimo que puedo aceptar. Es decir, un pantalón, 4 euros. Un jersey, 4 euros. O sea, no sé cómo deciros. O sea, y entonces digo, no tengo, ¿por qué hago esto? Porque yo podría llegar a decir un jersey, 6 euros, y me haces una oferta de 4. Podría ser, perfectamente. Pues con las prendas de mi armario también hago exactamente lo mismo. Yo podía llegar y pedir 2 o 3 euros más a lo que yo estoy dispuesta a venderlo y negociar contigo. Pero es que no tengo tiempo para eso. Y luego tengo los descuentos por lote. Si llevas 2 prendas, un 5. Si llevas prendas, un 10. Si llevas 5 prendas, un 15. Así. Y entonces en mi perfil he puesto no negociable. Precios negociables, pero no por nada, sino porque no tengo tiempo. O sea, es decir, ya llega un punto y digo, bueno, pues voy a poner 2 euros más a todo, voy a subirle 2 euros y entonces bajo 2 euros. Es lo único que se me ocurre, pero es que no me da tiempo a hacer eso. No tengo tiempo a hacer semejante cosa. Y hoy me escribe una persona que quiere un lote de Alonso, que con el descuento se le queda en 12,70 y me dice 7 euros, una oferta, rechazo la oferta. 7,20, rechazo la oferta. 7,50, rechazo la oferta. Y le escribo, los descuentos por lote se aplican de manera automática. Y me dice, ya lo sé, pero es que me sale 5 euros los gastos de envío. Es muchísimo dinero. ¿Me puedes ayudar y rebajarme los gastos de envío? Y le digo, mira, los gastos de envío te salen por 2,90, porque lo estoy viendo. Digo, y lo segundo, yo no puedo ayudarte con los gastos de envío porque los precios de los envíos yo no los pongo, los establece Vinted. Y digo, entonces no puedo ayudarte. Y dice, no, pero me puedes ayudar descontándolo ya, pero si yo te descuento 5 euros, primero te estoy descontando más que el gasto de envío y segundo estoy asumiendo yo los gastos de envío y no quiero asumir los gastos de envío. Y dice, no, si los gastos de envío los pago yo. Y digo, ¿cómo se lo explico? O sea, ¿cómo puedo llegar a explicarle a esta señora que si la descuento lo que ella se supone que va a pagar por los gastos de envío, lo estoy asumiendo yo? Y la digo, venga, se lo voy a intentar explicar. Digo, no, si yo te descuento los 2,90 de gastos de envío, al final los gastos de envío los estoy asumiendo yo. Y dice, que no, que los gastos de envío los asume el comprador. Y no contesta. He dicho, no lo va a entender. O sea, es que os juro que no tengo tiempo. Lo prometo, no tengo tiempo de estar. Venga, voy a subir todo 2 euros para luego bajarlo 2 euros. O sea, es que me parece de un absurdo. Si es que al final, si yo una cosa que pido 12, te lo pongo a 14 y luego te descuento a 12, no te estoy haciendo ningún tipo de descuento. Es que te estoy engañando porque, o sea, es que yo no llego a entenderlo. No llego a entenderlo. Me agoto, te lo juro. O sea, estoy entre dejarlas y decir, mira, así sigo, o engañar a todo el mundo. Voy a subir todo 2 euros. Todo 2 euros. Entonces, cuando quieran tal, bajo 2 euros.
De verdad, qué pereza. O sea, qué pereza. No tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Y qué hago? Creo que no voy a contestar a esta señora. O sea, es que de verdad, este tipo de cosas que... Dios, no puedo. Y por un lado, digo, podía, a ver, por un lado podías decir, vale, pues dona la ropa a algún sitio y tal. Pero es verdad que para mí, prefiero, o sea, yo también dono ropa. Dono ropa y hay otra que está en perfecto estado que la vendo. Porque quiero ese dinero invertirlo en otra cosa. Nosotros lo donamos a la Fundación Teodora, que no sé si la conocéis. La Fundación Teodora es una fundación de payasos que van a visitar a niños a los hospitales. Alonso es miembro de la Fundación Teodora. Alonso nació en abril del 19 y el día de Papá Noel, primer Papá Noel, el día 25 de... Mi hijo está cantando. El 25 de diciembre ese año, Papá Noel le regaló ser miembro de la Fundación Teodora. Entonces, nosotros por Navidad, donación. Por cumpleaños de Alonso, donación. Todo lo que se vende por Vinted, donación. Queremos, ¿qué tal? Este año incluso, en el cumple de Alonso siempre vamos a contar un cuento, algo, hacer alguna actividad con los niños y tal. Y esto se puede hacer en infantil o ya en primaria no. Entonces este año, que ya son 5 y 6 años los que tienen y tal, sí que he pensado que este año lo que voy a hacer con ellos es regalarles una nariz, porque a muchas ya lo conocéis, si no lo conocéis lo dejaré por aquí. La Fundación Teodora compras narices de payaso. Nosotros tenemos ahí chopecientas, claro, nos las van regalando. Entonces tú compras narices de payaso y con este dinero visitan a niños, es dinero para financiar la organización, para que vayan a visitar a los niños a los hospitales, los doctores sonrisas que llaman, que son payasos. Entonces mi intención este año es, el regalo de los niños va a ser la nariz de payaso, que en realidad van a hacer una donación de la clase de ta 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 ta, ta del colegio no sé qué. Va a hacer una donación a nombre de la clase y les voy a contar un poco en qué consiste la Fundación Teodora, explicándoselo para niños de 5 y 6 años, lógicamente. Y mi intención es esa, mi intención es hacerle pues como una pequeña presentación y a ver si consigo que me manden desde la fundación pues algún tipo de vídeo o algo así. Pues de alguno de los payasos miembros saludando a la clase y esas cosas. Voy a ver si lo consigo, no sé si lo conseguiré, no sé si podrán hacerlo, no lo sé, lo voy a intentar, pero aún así esa es la idea. O sea, estamos involucrados en esa fundación, entonces para mí sería más fácil coger la bolsa y decir, toma, tira millas, te lo doy, y otra cosa, me lo llevo a H&M y me dan 5 euros por cada bolsa. Podría hacerlo así, que yo no te digo que no, pero quiero involucrarme, ¿no?, en ese tal. Pero no quiero perder tiempo en subirte 2 euros para luego bajarte 2 euros. Es que me parece de una absurda, o sea, de un absurdo. Pero hay gente que parece que, si no le haces un descuento, parece que le estás engañando, pero que no te estoy engañando, que es que el que te está engañando es el que dice, vale, voy a venderlo por 15, entonces voy a ponerlo por 18. O incluso hay gente que dice 20 euros y luego llega y te baja 5 euros. Entonces dice, me ha bajado 5 euros. No, no te ha bajado 5 euros, te lo había subido para luego bajártelo. Increíble. Increíble. De verdad. Es que es agotador. Luego tengo otra persona. De verdad, la de Vinted es mucho. Eran 2 prendas de 10 euros. Entonces, como tienen descuento, se le quedaba como en... Bueno, no sé. No, bueno, la cosa es que... No, no eran de 10 euros. Con el descuento, el lote se le quedan 17,80. Y llega y me hace una oferta de 19. Y la digo... Le rechazo la oferta. Y me dice, es que más no te puedo dar. Y la digo, perdona. Es que con el lote, con el descuento del lote, se te quedan 17,80. Me estás ofreciendo más de lo que se supone que es con el lote. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Hala! ¡Qué despiste! ¡Ah! Pues no lo he comprado. No lo he comprado. Es que yo digo, si le acepto los 19, lo compra. Ya no me puedo creer, tío, no me puedo creer, no me puedo creer. O sea, hoy estoy en plan de... Puedo hoy con Vinted. La cosa es que os lo he compartido por Instagram porque estoy subiendo muchísimas cosas.
pero cosas con etiqueta y estoy flipando, os lo juro, de verdad que es increíble. A ver lo que me está haciendo. ¿Está? A ver. Pero bueno, os contaba que yo no sé si vosotros tenéis Vinted o tal, pero es que es... Y también he comprado cosas a Alonso en Vinted súper bien, ¿eh? Le compré unos pantalones de ¿cómo se llama? Me ha dejado el walkie para que lo diga. Le compré unos pantalones de scalpers que yo los quería, que tienen bolsillos a los lados, verde, khaki. Y nuevos valían como, no sé si eran 34,90 o 39,90. Y los compré por 15 euros. Y entonces llegué, pim, pam, los compré y me dice la señora, ¿no me vas a regatear? La digo, no tengo tiempo. 15 euros me parece buen precio. Es como... ¿Ves? Esta es la típica, que lo tiene a 15, pero en realidad es ella quería venderlos a 12, pero te ha puesto 15 para que le das una oferta. Pues no, si me interesa el precio lo compro, si no, no. Y estaban nuevos, con la etiqueta puesta, literal. Y le he comprado eso y luego... bueno, en realidad solo he comprado eso. Pero sí que he visto cosillas que he dicho, bueno, pues voy a ver qué tengo, qué no tengo, y si tal, a lo mejor me voy a animar a coger alguna cosa. Y el otro día he visto una chaqueta de Ante muy brutal, pero muy brutal, y estoy ahí dudando. Así que nada, yo sí que me compré unos pantalones de print animal de Lefties de hace 500 años, que os lo enseñé, y por ahí tengo varios looks con ellos, y pagué 3,50 euros, y tampoco la regateé. No regateé nada. Porque... O sea, es que, o sea, hay veces que dices, he puesto unas camisetas con la etiqueta puesta a 3,90 y la gente me ofrece 2 euros. Y dices, o sea, en serio, ¿a 3,90 me estás regateando? O sea, no tienes autocontrol. O sea, no tienes autocontrol. Así que nada, que voy a hacer la cama. Me voy a lavar el pelo porque por las mañanas ya sabéis que me pongo la mascarilla para ir a los domingos a natación. Me pongo la mascarilla, yo me voy con la mascarilla y mi marido me dice, ¿qué bien tú con el pelo? Digo, claro, con la mascarilla. Me voy a lavar el pelo, por cierto, se me quitó lo del blanco este que yo tenía así como ansiedad porque me había salido. Se me quitó y no me volvió a salir. O sea, fue lavarme el pelo y ya no me volvió a salir. Y menos mal. Y me voy a lavar el pelo y mientras se me va secando y eso, voy a hacer camas. Tengo que planchar unas cosas que he sacado ya de talla 7, porque Alonso está con la talla 7, señores. Talla 7, brutal. Hoy nos han dicho el profe el monitor de Alonso de natación que ha ganado mucho en seguridad, en resistencia, y que le va a cambiar de grupo, la va a subir al siguiente nivel. Que no sabe si a esperar ese trimestre o directamente que le va a valorar un par de domingos y que le va a cambiar de nivel. Es verdad que Alonso está un poquito por debajo de nivel de su edad, ¿eh? Está un pelín por debajo. Pero bueno, a mí me da igual. O sea, a ver, yo lo que quiero es que aprenda a nadar, que se defiende, que no sé qué, y que gana la seguridad. Entonces, bueno... Pues si está un poquito con niños más pequeños, pues está con niños más pequeños. O sea, ¿ves? Es que... Entonces me decía que Alonso tiene seguridad, lo hace bien y tal, pero que le faltaba resistencia. Y que ha ganado en resistencia, que ha crecido, que ha cogido fuerza, que ha cogido cuerpo y que cree que tal, que le iba a valorar un poco unos días. Y que ya nos dice si aguantamos el trimestre o ya antes del trimestre le cambia de grupo. Así que nada, yo encantada de la vida. Pero es que yo, lo que ellos digan, y es que esa es otra. Parece que tenemos Michael Phelps o tenemos a Cristiano Ronaldo cuando juegan al fútbol, o tenemos a Pau Gasol cuando juegan al cesto. O sea, es como... yo cuando me dijo que Alonso tenía que seguir en ese grupo, que verdad que iba a ir con niños un poco más pequeños, pero tenía que seguir en ese grupo porque le faltaba resistencia, dijo, vale. O sea, vamos a ver. Si tú consideras que eres el que sabe que tienes que mantenerse en ese grupo, pues en ese grupo. Si yo lo que quiero es que mi hijo no se ahogue, no tengo que deciros, no necesito que sea Michael Phelps, quiero que no se ahogue. Pero bueno, pues hay gente que se ofende, ¿eh? Si su hijo no pasa de nivel, a mí me dicen, tienes que quedarte aquí, va a hacer este nivel, y digo, lo que tú digas, que yo hago carreteras, yo de esto no sé. Es verdad que para qué le llevo con un profesional si no le enseño yo, si supiera tanto. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Así que nada, eso os cuento. Y ha salido todo emocionado porque le ha dicho eso, su monitor. Y a ver si esta tarde no llueve, pero es que está lloviendo, está negro, está asqueroso. Y nos vamos un ratito con la bici a que haga un poco de resistencia. Y fuerza y vaya cogiendo seguridad con la bici. Y eso es nuestro plan de domingo. Llevo un domingo, no es fin de semana de ropas, que no lo podéis imaginar. Pero la paz mental que tengo yo en los armarios de Alonso, que tengo un cajón vacío, todo muy loco. Oye, qué bien te está quedando mi cama, ¿eh? Gracias, cariño, ¿eh?
Buah, si es que lo estás haciendo genial. Qué suerte la mía, que me están haciendo la cama. Oh, no tengo que hacerla yo. Qué suerte. Muy bien, muy bien. Oh, qué bien estirados. Buah, papá, Alonso está haciendo nuestra cama. Muy bien, te está quedando. Vas a colocar ahora la manta, ¿no? Muy bien. Genial, ¿eh? Buah, preciosa. Ahora los cojines y ya. Y las almohadas y ya, vamos. Luego me capan. Dos vídeos que me he grabado casi sin luz. Tengo que editarlos y recoger la guitarra. El vestidor que está hecho un Cristo. ¡Qué bien! He hecho un vídeo de los 7 días, 7 look. Que no, siempre digo que lo voy a hacer antes del domingo y siempre lo hago haciendo el domingo. Bien, Rebeca, bien. Estoy sudando como un cochinín, ¿eh? Os lo juro. De no parar. Así que nada, me voy a poner a editar. Me voy a poner a... Bueno, no sé si veis la habitación. Voy quitando cosas, poniendo cosas, quitando. O sea, no queréis saberlo. Pero bueno, es que quiero bajar abrigos de ahí y subir vestidos de verano. ¿Por qué? Pues porque como no he hecho suficiente yo todo el rato, pues quiero hacer esto. Pero tengo que editar y tengo que organizar. Entonces, primero, recoger vestidor. O sea, imposible no hacer esto. Segundo, tomar café mientras edito. No me va a dar tiempo de editarlo entero, pero bueno. Y tercero, hacer lo que pueda en el vestidor de quitar y poner. Me está entrando ansiedad. Está lloviendo la de Dios. Mis chicos están jugando al escalestre. Les he dicho, mami, va a trabajar. He dicho, vale, mami. Digo, luego me voy a tomar un café. Y me dice mi hijo, mamá, pero no se te olvide que tienes que tomarlo sin lactosa. ¿Es para morirse de amor? Para morirse de amor. Domingo, 8 menos 10, ya, ya, Ana se va a cenar y ya vamos, no, hoy vamos más tarde porque se ha hecho la siesta, si no ya hace un rato que mi niño está en la cama. Y yo voy a preparar una ensalada de garbanzos para mañana. He hecho pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento verde, he hecho cebolleta, también cebolla, cebolleta. Lo que pasa es que la voy a poner, esa la voy a poner aparte porque yo no puedo comerla. Garbanzos de bote, huevo cocido, aceite y sal, chimpún macarena. Luego mi marido se añade cosas que yo, por el tema del SIBO, a mí ya, aunque no tengo tratamiento, me han limitado algunas comidas. Entonces, lo tengo un poco complicado, de hecho. Así que me voy a poner a preparar la cena, la comida para mañana. Así mañana cuando salgamos, lleguemos a casa, ya tenemos la comida hecha. Y está súper bueno. A mí la ensalada de garbanzos me encanta. Es verdad que estos días que llueve, no sé qué, como que apetece algo más calentito. Pero bueno, mañana ensalada de garbanzos. Y no tenemos que andar cocinando. Es lo mejor. Me he pasado la tarde haciendo unos reels, editándolos. O sea, luego es verdad que he tenido una migraña. Entonces me he echado así como una horita o así. Bueno, menos, media horita o así, porque he estado con migraña, entonces me he tomado una pastilla y me he metido en la cama, claro.
¡Alon, tu cena! Mi hijo me ha pedido un sándwich para cenar, le he dicho, maravilloso. Tesoro, mejor sabrá. Ahí tienes tu bocata, tu mañana para el cole te he preparado un sándwich también. O sea, bueno, un mini sándwich. ¿Vale, amor? Vale. ¿Qué haces eso? Que me quemo. Estoy haciendo una ensalada de garbanzos para comer papá y mamá mañana. ¿Y yo? Tú comes en el cole. ¿Pero qué tengo que comer? Ah, pues lo tenemos que mirar, que como Juan nos manda el menú, pues... Mira, me estoy guardando. ¿Y hola? ¡Hola! ¡Hola, chicas! Mañana tienes Creati. Mi favorito. ¿Te apetece ir a Creati, cariño? Sí. ¿Mucho? Sí. Me alegro mucho. A mediodía, cuando acaban de comer, se puede ir a actividades. Y Alonso se apuntaba a Creati, que es como de programación. Y es su primer día mañana porque las extraescolares empiezan en octubre y estaba todo contento. Y el viernes fue ajedrez. Bueno, mami, es genial ajedrez. Y han explicado la torre, me parece, me ha dicho. Y yo ya sé cómo se movía. Porque ha jugado mucho con su padre este. ¡Amore! ¡Amore! ¡Alon, cariño! Acuérdate de guardarte el almuerzo de mañana, mi vida. Más rico, os lo juro, es más rico, más bueno, se porta más bien. Que no me gusta, está la tele encendida, pues apágalo, cariño. ¿Qué ha dicho? Porque el jefe de la cocina la ha enseñado, pero se la ha tirado, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Están cocinando? Sí, anda. Ha salido, pero se la ha tirado. Está turuleto. Turuletísimo. Locuro, se porta, increíble. Hoy está todo emocionado con lo de la natación, además. Así que nada, aquí me veis pelando pimientos. Y ya os digo que lo guardo en el frigo, lo tapo. Mañana lo sacamos, aceite, sal. Y está riquísimo, riquísimo. Una ensaladita de garbanzos, sin complicarnos la vida. Súper sana, súper sana, súper sana. Saludable, como dice mi hijo. Mamá, hay que comer muy saludable. Muy saludable comer. Yo no voy a cenar hoy. Porque tengo la sensación de que me he comido un elefante y he comido unos frites rusos sin ajo ni nada de nada, porque yo los he arreglado. Pero me he hecho, o sea, lo he arreglado esta mañana la carne. Pero como llevo ajo y perejil, muy nada, en polvo, muy poquito, porque con el niño tampoco me gusta ahí que eche ajo. Yo me lo he puesto aparte, unos filetes rusos a la plancha, y el mío no los he envuelto en harina ni nada. Y estoy como empachurra. Me tomo un café a media tarde y... Así que yo me voy a hacer una infusión. Por cierto, yo quería haber quitado del vestidor cosas, pero ya me he puesto a editar y ya no me ha dado tiempo. Es que es una pasada, tiene muchísimo trabajo. Luego sois amor, porque lo recibí súper bien y hay mucho feedback en este tipo de vídeos, pero es durete. Pues nada, voy a seguir.
iba en negrita, luces de neón. Vaya un lunes, más lunes, llueve, hace fresco, está lloviendo todo el rato. Ay, no me salía nada bien esta mañana. Fatal. La parte positiva es que tengo la comida hecha, prácticamente hecha. Ayer hice la ensalada de garbanzos, solo me queda pelar los huevos, que trocearlos. Voy a preparar la merienda de Alonso, voy a preparar algún trasto para que juegue en la sala de espera, por si le toca esperar al pediatra, que siempre lleva un juego. Y nos vamos a buscarlo. Así, chu, 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 sin parar. Prometo que ha sido, o sea, un lunes de mierder. Literalmente de mierder. Ha sido el lunes. Lavarme las manos. La parte buena, pues eso, no tengo ni que cambiarme, porque normalmente tengo que cocinar algo y huele. Pero hoy no tengo ni que cambiarme, no voy a cambiar, voy a ser una cochina. Pero ¿sabéis lo que es? Cámbiate de ropa, haz la comida, come, vuélvete a cambiar. Hoy no, tengo mis garbancitos ya. Ensaladita de garbanzos. Ahora pico huevito, aceite y sal. Y mientras hago esto, la merienda de Alonso, que los lunes le gusta... almorzar, o sea, llevar de merienda sándwich calentito, que llama él, que es un sándwich de jamón, yogur y queso en triángulo, o sea, hecho la sándwichera. Y eso es lo que voy a hacer. Salimos de inglés, hemos estado tomando café, o sea, hemos comido, hemos ido a buscar, hemos hecho las fotos, hemos ido a inglés, hemos estado mientras tomando café con unos amigos que hacía muchísimo que no veíamos. Y ahora nos vamos a Valladolid, al pediatra. ¡Aluna! ¡Sí! A la revisión de la otitis, porque como Alonso tuvo otitis... Mami, tú eres el T-Rex. Ok, amor. Y yo soy el velociraptor. Vamos a que le revise los oídos después de la semana de antibiótico. Y eso es lo que vamos a hacer. No parar, no parar. Se nos va muy bien lo de no parar, ¿eh? Es el signo de nuestra vida. Sí. Me toca. Te toca. A papá le está gustando una paliza. Sí, un poco así. Veo, veo. ¿Qué es? Una cosita. ¿Y qué cosa es? Pues empieza por la letra F, que no voy a poner. Vale, amor. Por la L. L. ¿Y se ve? Sí, lo estoy viendo ahora mismo. Por la L. Luz. ¿Lenteja? No. Ah, que eso no se ve. Ah, vale, perdón. Por la L. Por la L. ¿Os doy una pista? Sí. Sí, por favor. La. 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 ¿Lagart? No. Ah. Lámpara. No. ¿Ladrillo? Otra pista, anda. ¿De qué color es? Pues es de color verde. ¿Eh? Verde.
que está en el... es como líquido. ¿Es líquido? ¿Lava? No. Siesti de camino al cole, ¿qué vas a echar? Una siesti mañanera. ¿Qué pasaba anoche? Que tenías fiesta y no dormías, claro. Yo empieza. ¿Está mal? No. Ah, no me he enterado. El de la caquita. Ah, vale. Era una niña que lo trató. Y se ha metido en mi bolso. Oye, ¿habéis cantado alguna canción hoy? No, vaya. ¿Y habéis hecho alguna ficha? Sí. ¿Qué tal la cocinita hoy? ¿Estaba recogida? ¿La de clase? La trompa de elefante. Pero habrá sido sin querer. No se ha ido sin querer. La han reñido, pero bien. ¿La han reñido? Sí. ¿Quién? Marta. Pero habrá sido un accidente. No sé cómo. Habrá sido sin querer, sí, Rodrigo. Un accidente, pero ¿cómo lo ha hecho? Era tan fuerte, pero ¿cómo lo ha hecho? ¡Qué fuerte, Rodrigo! Si yo no. Pero no sabía que era tan fuerte, Rodrigo. Es muy fuerte, Rodrigo, ¿eh? Rodrigo se porta súper bien, es súper bueno. Seguro que ha sido sin querer y encima se habrá llevado al pobre un disgusto. Sí. ¿Ya habéis visto cómo llovía por la ventana? ¿Sí? No llovía. ¿Y ha pasado algo que digas? ¡Oh, ay, qué sorpresa! ¿No? ¿O sí? No, no ha habido nada que sea. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Y qué tal la comida hoy que os ha hecho Juan? Riquísimo. ¡Ay, qué bien! Pero Luca ha traído muchas castañas. ¡Ah! ¡Una bolsa! ¡Ah! Es que, a ver, ha dicho Tamara Alonso que tenemos que llevar una bolsa con cosas del otoño. A ver qué cosas se te ocurren a ti para el otoño. Castañas, ¿qué más? Hojas marrones, muy, muy, muy bien, amigo. Eso es muy de otoño, todo eso que has dicho. Pues tenemos que prepararlo y llevarlo, porque vais a hacer una actividad con Tamara. ¿Sabes qué es también cosas de otoño? Cáscaras de nueces. Ya sé cómo enseñar. Adán y Eva. Es que no te entendía. Eva y Adán. Los que hizo primero Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Que se llamaban Adán y Eva. ¡Muy bien! Eva y Adán. La mujer se llamaba Eva y el hombre se llamaba Adán. ¿Y cuándo te has enterado tú de eso? ¿En clase hoy de religión? Sí. Muy bien, ¿eh? Ah, hoy tenía gimnasia rítmica. ¿Y quién iba a gimnasia rítmica? No, gimnasia rítmica es arriba, Pili. Ah, Pili da clases de gimnasia rítmica. Gimnasia y movimiento, gimnasia y movimiento, gimnasia y movimiento. Cabemos, ornis. Ay, qué miedo da la caja ya. Te tienes que asustar. Alonso, la va a abrir. ¿Qué? Que la va a abrir. A ver si me voy a caer de culo. El susto que me da miedo. Esto me da mucho susto. Tiene pinta de ser de Halloween eso, ¿eh? De Halloween, ¿eh? ¿A que sí? Que no te asustas, tranqui. A ver. ¡Me cago en la leche! ¿Qué es esto? ¡No vaya! Pero bueno. Sabíamos, lo sabíamos, Alonso, qué susto. No toques sin lavarte las manos. Lávate las manos, marrano. ¡Hala, qué chulo! Vaya susto me he llevado.